Muy buenas tardes. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, les damos la más cordial bienvenida a nuestra decimotercera jornada del ciclo de charlas de investigación de divulgación online sobre ingeniería y sociedad. Un espacio que busca mostrar el trabajo interdisciplinario de investigación y de vinculación con el medio que se desarrolla desde nuestra facultad, tanto por académicos como por estudiantes. Agradecemos la participación de quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom y por medio de nuestra transmisión en vivo en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Hoy presentamos la charla Tecnologías en Acuicultura, el futuro del sector en Chile. En esta jornada se abordarán los avances tecnológicos y proyecciones en el desarrollo de la acuicultura en nuestro país, considerando las posibilidades de integración de energías renovables y otras tecnologías de monitoreo en las actuales instalaciones, el estado de avance en los proyectos de acuicultura oceánica en el país y el incipiente mercado para el desarrollo de sistemas de recirculación para el cultivo de peces. Para ello, nos acompaña el doctor Cristian Cifuentes, académico del Instituto de Ciencias Navales y Marítimas UACH, Javier Benart, ingeniero naval, gerente de investigación y desarrollo de Innova Oceánica, y el doctor Iker Uriarte, director del Diplomado en Recirculación para la Acuicultura y académico del Instituto de Acuicultura UACH, sede de Puerto Montt. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar, les recordamos a nuestros participantes que los comentarios y preguntas que puedan surgir las pueden plantear por medio de la sección Preguntas y Respuestas o pedir la palabra en Zoom, así como a través de nuestras redes sociales, las que abordaremos al final de la actividad. Para dar inicio a la charla Tecnologías en Acuicultura, el futuro del sector en Chile, invitamos al doctor Cristian Cifuentes, académico del Instituto de Ciencias Navales y Marítimas UACH, quien expondrá sobre la integración de tecnologías en el sector acuícola. Muy bien, Pedro, muchas gracias por la oportunidad de estar hoy acá, de compartir con ustedes este tema y agradezco también a los panelistas que están que vienen después, porque la verdad que es importante hacer esta conexión entre la empresa que representa Javier, la sede de Puerto Montt y nosotros acá en Valdivia, en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Entonces, espero que está todo bien, Pedro. Me imagino que se ve bien, así que podemos Se ve partir. bien, se ve bien, se ve Perfecto. bien. Partimos entonces. Como decía Pedro, yo voy a dar la visión un poco desde la academia, de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos planteando hacer en apoyo a esta industria acuícola. Y entonces vamos a partir con una definición. Cuando hablamos de acuicultura, es importante reconocer de que la acuicultura es mucho más que el salmón. Es el desarrollo y en eso el país tiene mucho que decir. Nosotros perfectamente hoy día podríamos estar tener una industria mucho más diversificada y trabajar en algas, trabajar en crustáceos y en otros tipos de peces, no solo el salmón, ¿ya? Pero es la industria que es más prominente y junto con la industria de los mitílidos, de los choritos. Pero hoy día nos vamos a centrar en el salmón porque es la gran apuesta del país y también es lo que hemos desarrollado bastante investigación en nuestra facultad. Entonces, un poco le voy a hablar del contexto, siendo que soy el que abro el panel, la brecha que yo veo en esta industria a nivel nacional, cuáles son las necesidades de desarrollo tecnológico que nosotros hemos identificado, las iniciativas desde la universidad para apoyar en abordar estas brechas, cuál es el desarrollo nacional, porque hay bastante desarrollado hoy día en el país, tanto por empresas como por universidades. Los avances de la industria a nivel mundial, las tendencias y el ideal de desarrollo. ¿Cuál debiese ser, ojalá, nuestro trabajo futuro en esta línea? Entonces, un poco para darles el contexto, la acuicultura está siendo cada día más importante. Si ustedes se dan cuenta, estos son los datos de FAO, de la Organización de las Naciones Unidas, y muestra, por ejemplo, en el gráfico de arriba, cómo la captura de peces se ha ido estancando en los últimos 20 años. Y por otro lado, la acuicultura, tanto en aguas interiores como en aguas, zonas expuestas, ha ido aumentando y la curva sigue aumentando de manera exponencial. Por lo tanto, es una empresa, es una industria que cada vez es más importante, sobre todo considerando el incremento de la población a nivel mundial. Ahora, cuando vemos los exportadores de estos productos del océano, vemos que China es sin lugar a duda el más grande por la cantidad de personas que consumen en China, pero aquí está Chile, increíblemente. Vemos que está Vietnam, está India, Estados Unidos,
Rusia, pero entre esos países gigantes está Chile con un 4%. Entonces, el rol de Chile dentro de este mercado mundial en la acuicultura es muy importante y de ahí que deba ser un tema a tratar entre la industria, el gobierno, la academia. Además, la acuicultura, desde mi punto de vista, esto es personal, aporta a estos puntos de desarrollo sustentable que ha establecido también las Naciones Unidas. De 17, nosotros aportamos entre 12 y 14, dependiendo del criterio, pero todos estos puntos en la acuicultura hoy en día están presentes. O sea, tenemos que tratar de dejar el agua tan limpia como cuando llegamos a instalar nuestras jaulas. Tiene que ver con esta unión para que podamos llegar a objetivos comunes, la vida en la tierra, la vida en el mar. Involucra muchos de estos puntos, por lo tanto, debemos tratarlo con la importancia que tiene. Ahora, solamente para contextualizar, mucha gente no conoce estos sistemas. Me imagino que los que están hoy día por el interés algo saben, pero estos son los sistemas que hoy en día usamos en Chile. Tenemos estos sets de jaulas que son de 30 por 40, 40 por 40 metros de dimensión. Y bajo el agua tenemos estas redes gigantes que, para dar una idea de los tamaños, tengo aquí una imagen que me parece muy divertida. La imagen de la derecha arriba es un edificio de 10 pisos, ¿no? Entonces, lo que tenemos bajo el agua en estos sistemas puede llegar a ser tan alto como un edificio de 10 pisos. Ahora, lo que tenemos sobre la superficie es equivalente a esta nave, que es un Airbus 319, si no me equivoco, que son naves de 34 metros de distancia entre las puntas de las alas y 34 metros de largo. Entonces, realmente son estructuras muy grandes las que hoy día tenemos instaladas. Y las que se están proyectando son aún mucho más grandes. Por lo tanto, la ingeniería y el desarrollo que debemos hacer en este tipo de estructura es realmente importante. Bajo el agua, y lo que no vemos, que es todo el sistema de fondeo, es aún más grande, ¿ya? O sea, lo que vemos sobre el agua es probablemente un cuarto del área total que cubren estos sistemas. Por lo tanto, su impacto sobre el fondo marino, sobre el ecosistema, puede llegar a ser muy grande porque este footprint que tiene es bastante importante. Entonces, eso solamente como para dar una idea de lo que pasa. Y lamentablemente, la industria se ha hecho particularmente conocida en los últimos meses y en los últimos años por este tipo de cosas, ¿ya? Porque ha habido como el centro Punta Islote, que estuvo sometido a un aluvión en la zona de Chaitén. Luego tenemos una embarcación que estaba haciendo maniobras dentro de un centro de cultivo y se hundió lamentablemente. Y este pontón que también se hundió hace pocos días. Entonces, lamentablemente han estado ocurriendo esto. Y esta es la gran brecha. Esto es lo que tenemos que tratar de trabajar en conjunto para que este tipo de cosas no ocurra. Y en mi opinión, la brecha más importante que tiene hoy en día la industria es la gran palabra que tenemos acá, que es datos y datos de calidad. Datos que nos permitan hacer una estimación adecuada de las cargas a la hora de diseñar estas estructuras. Datos que nos permitan hacer un manejo de los sistemas de tal modo que nosotros podamos hacer cualquier tipo de reparación de forma preventiva y no reactiva. Datos que nos permitan generar una industria que sea amigable con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, para mí la gran brecha hoy día en la acuicultura, tanto lo que tenemos hoy en día instalado, que son estos centros cerca de la costa, como lo que estamos proyectando en zonas de mar abierto, es necesitamos datos para poder hacer esta industria más segura, para reducir el riesgo, ya que estamos en un ambiente que es totalmente hostil, como es el mar. Las olas no perdonan. Así que, y claro, en estos sistemas que son bastante más complejos que las jaulas, tenemos también los sistemas de alimentación que tienen que mantener entonces a los peces vivos. Tenemos sistemas para limpieza de jaulas, tenemos sistemas de cámaras para observar cómo se comportan los peces bajo el agua. Tenemos que tener sensores de diversos tipos y en la medida que vayamos a zonas más expuestas, toda esta información va a ser absolutamente necesaria porque las personas van a salir de la ecuación. En algún punto la idea es que estos sistemas operen de manera autónoma y para todo eso vamos a necesitar datos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de datos en la etapa de diseño, y esta es la parte que a mí me interesa más desde el punto de vista de la ingeniería,
de estos sistemas flotantes y del fondeo es tener una buena calidad de datos en temas de olas, vientos y corrientes y características del fondo marino. En tema de olas, vientos y corrientes, el hecho de tener información de larga data nos permite poder hacer proyecciones de cómo va a cambiar el estado de mar en ese sitio. Por lo tanto, podemos hacer proyecciones de cómo nuestro sistema se va a comportar y cuál va a ser, por ejemplo, la vida útil de nuestros sistemas, cuándo tenemos que hacer una mantención o una reparación. Nos da información de cómo la figura de la derecha. Hay zonas en el mundo y hay zonas que, claramente yo lo he visto en canales, no tenemos una dirección predominante de oleaje, sino que tenemos un par de direcciones, y eso hace que el diseño sea mucho más complejo. Lo mismo con el tema de las corrientes. Tenemos que tener datos de corriente que nos permitan ver esta corriente tridimensional y cómo cambia con el tiempo, para poder hacer de esa manera una mejor estimación de nuestras cargas. Y las características del fondo, porque de acuerdo a esas características, la característica mecánica del fondo en el cual vamos a instalar, nosotros podemos hacer una mejor selección de las anclas, del sistema de anclaje que vamos a utilizar. Y eso a veces hoy día nos faltan esos datos para poder hacer un mejor diseño de ingeniería y reducir riesgos. Ahora, cuando hablamos de la etapa de operación, los datos son múltiples, y era algo que estábamos hablando con los siguientes expositores. Si estamos pensando en salir a mar abierto, necesitamos, y ya lo hacen, monitorear en la parte ambiental, hacer un monitoreo para saber si el pez va a estar en condición de poder crecer. Entonces tenemos que medir oxígeno, salinidad, luz y la presencia de microalgas, que puede ser completamente tóxica, ¿cierto?, para el pez, llevándolo a la muerte. En el caso del tema estructural, tenemos mucha modelación numérica, pero no tenemos suficiente validación, y para eso deberíamos tener también un monitoreo de las estructuras, cosa que hoy día es muy raro que se realice. Aquí hay dos puntos que quizás no se han considerado hasta ahora, pero ya en el extranjero hay estudios que para todos estos sistemas flotantes también hay un monitoreo de condiciones laborales, ¿ya? Sobre todo con el COVID necesitamos tener trazabilidad de quienes entran y salen de los centros de cultivo. Por otro lado, necesitamos las condiciones de ergonomía, cómo esta gente está trabajando, porque en la medida que tú tienes mayor rotación de personal, también aumenta el riesgo. Y esas personas están sometidas a veces a niveles de ruido y vibraciones en la industria que son mayores a los que debiesen estar permitidos. Entonces, un punto a considerar. El monitoreo del estado de salud de los peces y la automatización de sistemas de operación remotas son dos cosas que en el futuro, que ya algunas de ellas se hacen, pero debemos ser aún más, tenemos que desarrollar mucho más la tecnología. Como por ejemplo hoy día empresas noruegas están haciendo un seguimiento prácticamente de cada uno de los peces dentro de la jaula. Entonces eso va a ser necesario para detectar algún tipo de enfermedades, para ver si el pez realmente está creciendo o si las condiciones ambientales son las óptimas para su crecimiento. Ahora, en términos de monitoreo y automatización, todo esto se traduce en acciones que requieren energía. Y lamentablemente hoy día la industria hace un uso extensivo de petróleo y gas. Entonces, la huella de carbono que tiene la industria hoy día es bastante significativa. Y en ese sentido, claro, todo este monitoreo y automatización requiere acciones. Y esas acciones son, por ejemplo, el tener que colocar luces en las jaulas para regular el fotoperiodo. Tenemos que inyectar oxígeno, poner cortinas de burbujas de aire, tener cierre de puertas estancas que sean automáticas en el caso de los pontones para que no nos ocurra lo que les mostré en la foto, que se puedan llegar a hundir. Y obviamente la operación remota del sistema requiere sistemas de comunicaciones que tengan una confiabilidad de muy alta calidad. Por lo tanto, también tenemos que pensar en cómo poder nosotros generar energía en el sitio, reduciendo la huella de carbono de estos sistemas. Y entonces, ¿cómo nosotros desde la universidad estamos abordando y cómo pretendemos aportar dentro de estas brechas? Bueno, una de las iniciativas es el Núcleo, que es un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, de Medicina, de la Facultad de Ciencias y de la sede de Puerto Montt, que trabajamos en las áreas que ustedes ven acá. Estamos iniciando el trabajo, pero la idea es comenzar a aportar a la industria en conocimiento de los temas que ustedes ven ahí. Economía circular, ya hay muchas iniciativas que reciclan plásticos, por ejemplo, pero nos encontramos también que la cantidad de conchas de chorito que están hoy día en las playas es enorme, por lo tanto le podríamos dar un uso a esos desechos.
Ruido, vibraciones, robótica, automatización y control, creo que quedó claro en lo que comenté, lo mismo con la ergonomía. En la parte de hidrodinámica y estructuras navales, muchos de nuestros colegas hoy día trabajan en la industria y tenemos, y creo que tenemos bastante que decir, porque dentro de nuestra facultad ya hemos trabajado con estas empresas salmoneras y de servicios, y hemos prestado servicios a ellos de ingeniería de alto nivel. Y finalmente, incluimos el tema de la energía marina precisamente porque, por esta necesidad de energía que tiene el usar todos estos sistemas de monitoreo. Además, otra de las iniciativas que tenemos es el desarrollo del programa de Magíster en Ingeniería Naval Oceánica. Y en este programa se tocan los tópicos que hoy día son necesarios para poder desarrollar una acuicultura en zonas expuestas. Aquí, en este programa, nosotros hemos incluido temas de energía marina, temas de acuicultura, temas de eficiencia energética, cosas necesarias para la industria, de modo de poder aportar en el desarrollo del capital humano avanzado que va a tomar este desafío. Y por otro lado, en el caso puntual de ingeniería naval, hemos potenciado nuestro canal de ensayos hidrodinámicos en los últimos años con diversas mejoras. Una es el carro de arrastre que tenemos hoy día, que nos permite llevar a altas velocidades objetos en el agua. Tenemos nuestro generador de oleaje irregular, ¿no?, que nos permite recrear las condiciones de olas que van a tener estas estructuras en las zonas expuestas. Tenemos múltiples celdas de carga hoy día para sistemas de fondeo, cosas que antes no pensábamos porque nos dedicábamos solamente a los barcos. Y además, este año vamos a incluir cámaras para hacer seguimiento del movimiento de los objetos en el agua, lo que nos va a permitir en el futuro poder contrastar lo que está ocurriendo en la realidad y predecir lo que va a ocurrir en la realidad, y por supuesto, una vez que estos sistemas están instalados, los podemos validar con nuestros ensayos. Otra de las cosas que hacemos es en el Centro de Energía Marina, MERIC, y estamos en un proyecto que es muy similar al proyecto que llevamos en el Blue Economy, que es un proyecto con el gobierno australiano, en donde estamos viendo cómo la interacción entre empresas, entre tecnologías, podrían generar una sinergia positiva. Entonces, por ejemplo, el proyecto que yo llevo en particular busca ver cómo podemos conectar la energía marina con la acuicultura. Si es que en realidad la acuicultura va a ser la actividad principal y la energía marina se acopla, o al revés. Entonces, estamos trabajando en esto para en algún minuto, como les digo, principalmente con el gobierno australiano, increíblemente al otro lado del mundo, estamos también aportando lo que hemos aprendido y la experiencia que tenemos con lo que hemos hecho acá en Chile. Y a nivel nacional, yo quiero destacar de que hay avances, de que esto de los datos no es algo que se nos ocurra a nosotros, sino que hay empresas que hoy día lo están viendo. Un ejemplo es, estos son ejemplos de la última semana, PRW, que es una empresa que se ha dedicado a temas de ingeniería portuaria y de costa, tomó uno de sus modelos de propagación de oleaje y hoy día ellos tienen un producto que busca precisamente hacer una proyección del oleaje en las zonas de interés para aportar con los datos que yo les comentaba. Esta semana también el grupo AEX Group, que es uno de los miembros de uno de los consorcios de la acuicultura oceánica, instaló un sensor de carga en uno de los sitios experimentales. Por lo tanto, vamos a tener datos en tiempo real de la tensión en las líneas de fondeo. Y por otro lado, hay varias empresas que hoy día han hecho cosas importantes. Tenemos a Innovex, que está también en uno de los consorcios y que está colocando sensores en las líneas de fondeo para poder ver si estas líneas están trabajando de buena manera o no. Citecna tiene el desarrollo del pontón Navis, del cual nosotros acá en la Universidad Austral hicimos los ensayos de respuesta de este pontón en el canal de pruebas. Y tenemos empresas como Naptec, que se dedica a la arquitectura naval y que ha desarrollado en proyecto este tipo de embarcaciones catamarán para poder hacer fondeos de forma mucho más segura y evitar esa foto que le mostraban donde se hundió. Y empresas como Violet, que manejan todo el tema del fotoperiodo y que incluso están en una muy buena posición a nivel nacional. Pero ahora, ¿para dónde va esto a nivel mundial? A nivel mundial está pasando lo que a mí me hubiese gustado que pasara en Chile hace años atrás. Ya las jaulas no son las jaulas que nosotros conocemos, sino que son verdaderas plataformas de cultivo mucho más similares a las plataformas de petróleo que una jaula tradicional. Todo lo que tenemos acá es real, estas fotos no son render, estas son cosas que están instaladas, las dos de arriba en Noruega y la de abajo en China. Hub Farm es una jaula de 300 metros de largo, es una verdadera ciudad,
Y claramente la cantidad de información que ellos necesitaron para diseñar eso fue considerable. Y espero que en algún minuto nosotros veamos una cosa acá en Chile y que la desarrollemos nosotros. ¿Y las tendencias hacia dónde van? También un desarrollo en Noruega, el Xbox, que es básicamente una plataforma autónoma que tiene generación de energía de forma independiente, que puede sumergirse en el caso de estar en olas de mucha energía, y es un ente en sí, es una plataforma que está pensada para cultivar peces a muy alta escala. Y por otro lado, en Europa ya se están viendo proyectos de sistemas de llevar el salmón hasta la etapa madura, hasta los 100.000 toneladas de producción anual, lo que es una locura y que también demuestra por qué la universidad está hoy en día entregando un diplomado en temas de recirculación, porque es algo que está pasando afuera y también en el país y que probablemente va a aportar a la acuicultura de forma importante. Y finalmente, yo creo que con todos estos datos y a dónde deberíamos apuntar en esta industria es a llegar a lo que están haciendo otras industrias como la industria del petróleo y de algunas energías renovables, que es el gemelo digital, que es este ente digital que come, consume todos los datos de este sistema real y que lo que hace es poder predecir lo que pueda pasar en el sistema real, preparándose, por ejemplo, para un cambio en las condiciones meteorológicas. Uno podría entonces hacer algún cambio en el sistema para evitar algún problema. Y este gemelo digital habla de manera directa con el mundo real. Es un concepto que está siendo desarrollado en otras empresas y yo creo que este es una de las cosas que podríamos, en las que ciertamente podemos aportar como universidad a los desarrollos que se están haciendo hoy en el país. Finalmente, el ideal de desarrollo de esta industria para mí es que comencemos a hablar y por eso agradezco el espacio del día de hoy. Este es uno de los modelos de innovación que está en el mundo, que incluye a los cuatro entes que yo creo que están ciertamente representados en esta industria. Uno es la sociedad civil, sin lugar a dudas. El segundo es la empresa, el gobierno y la academia. Si nosotros logramos trabajar en conjunto, si logramos tener estos espacios de conversación, yo creo que el desarrollo de la acuicultura en el país, que ya ha sido muy importante, va a ser mucho más acelerado, sobre todo considerando las instancias para el desarrollo de la acuicultura oceánica. Entonces, como les comento, las dos presentaciones que vienen van a hablar más en detalle. Pero desde la academia, como les digo, yo creo que es muy importante que trabajemos en conjunto y esta es una industria estando en el agua que necesitamos datos. Yo creo que eso es la gran brecha y creo que en eso podemos aportar bastante en el futuro. Así que esa era mi presentación, Pedro, y entonces dejo a mis colegas para que y las preguntas al final, como tú comentaste. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Cifuentes. Continuando con el seminario, invitamos a Javier Benard, ingeniero naval, gerente de investigación y desarrollo de Innova Oceánica, quien presentará los avances y proyecciones en el desarrollo de la acuicultura oceánica en Chile. Bueno, muy buenas tardes. Mi rol acá como gerente de investigación y desarrollo es un poco hacer difusión de las tareas que está haciendo Innova Oceánica. Innova Oceánica es un consorcio tecnológico financiado por Corfo y que apunta a generar desarrollo de tecnología para que en el futuro podamos tener en Chile una acuicultura oceánica. El punto que hizo Cristian, el doctor Cifuentes, fue bastante claro, que sin duda la acuicultura se ha posicionado ya en varias agencias internacionales como la FAO, como una industria que es totalmente estratégica y que tiene un alto grado de sustentabilidad frente a otras fuentes de proteína, como podría ser el vacuno o el porcino. Y más que nada, ¿cuál es el? Si bien ya se hicieron los puntos de por qué es tan importante, también es importante entender que tiene un tremendo potencial de expansión. Hoy día nosotros estamos en un planeta que son tres cuartas partes agua
Por lo tanto, mirar hacia el futuro, ni siquiera de aquí a 500 años más, claramente la agricultura oceánica se perfila como una de las alternativas más sustentables y más viables. De hecho, yo tenía en esta presentación las mismas slides que presentó el doctor Cifuentes, porque siempre las personas que estamos vinculados de cierto modo a la industria, intentamos hacer este punto. ¿Cuál es la razón de que se están dirigiendo esfuerzos a potenciar la agricultura? Y la nueva frontera de la agricultura, que es un poco para sacar a los centros acuícolas de zonas protegidas. En este sentido, es importante que nosotros tengamos muy claro qué es la agricultura oceánica o la agricultura, podríamos decir, expuesta. Se consideran tres niveles de desarrollo acuícola. Uno, el que nosotros tenemos muy desarrollado en Chile, que es la maricultura costera, donde la actividad se desarrolla en zonas muy protegidas. Tenemos no muchas cargas ambientales por ola. Sí tenemos cargas producto de la corriente, por el sistema de canales, producen altas velocidades de corriente, pero después si nosotros pasamos a esta área que ya está totalmente desarrollada y es un área productiva de nuestro país, muy bien posicionada, pasamos a lo que nuestro país tiene todavía dos tercios disponible para poder ser desarrollado, que es la agricultura de alta exposición o de coste, un poco más allá de la costa, que podríamos decir que es lo que nosotros tenemos desde la primera a la décima región. Después tenemos la agricultura que es totalmente expuesta, que es de los ejemplos que también mostró el doctor Cifuentes, donde tenemos una exposición completa y lo más importante es que la operación y el monitoreo es totalmente remoto, porque poder llegar a instalaciones totalmente expuestas es bastante difícil. Y ya se tiene una buena experiencia de más de 60 años en lo que es la industria del petróleo y gas. En este contexto, obviamente existe una visión estratégica país de desarrollo de la agricultura, por el posicionamiento que ha tenido y porque se ha transformado en una de las industrias de mayor crecimiento y que hoy día está entre las tres exportaciones más importantes del país. Es así como el gobierno, a través de Corfo, ha invertido recursos que han llegado de manera efectiva a través de dos consorcios, uno del que yo formo parte, y que el objetivo final es lograr tecnología productiva viable para generar agricultura en zonas de alta energía o totalmente expuesta. En el consorcio que yo represento, que su nombre de fantasía es Innovaceánica, pero su nombre real es Consorcio Tecnológico Desarrollo de Tecnologías de Cultivo Agrícola. El objetivo final de este consorcio. Tenemos coejecutores que Sal, Buche, ST, Scale, AguaRobs, Siva y Granja Marina Tornagaleona con su marca Marine Farm. Y también tenemos varios otros interesados que nos siguen y nos apoyan sin que es Armazura, Astilleros Panitaos, Inovex, Violet, Meric, Provincia, Quipex, Nitro Redes, la Universidad Federico Santa María y Bebotch. Y uno importantes coejecutores también es llevar a cabo este webinar. Dentro de llegamos seis de los cuales importante es Balbuch, que ha generado productos mínimos viables a través de prototipos en torno a lo que es la balsa jaula,
los sistemas de fondeo o de esta estructura en la agua. Vamos, tenemos a Scale y a Corrop que están en el área de servicio, ya sea por el área de alimentación o por el área de inspección, lavado de redes, captura de mortandad. Tenemos a Skretting con la Universidad Austral en intentando aislar cuál sería la formulación de las dietas ideales y las condiciones físicas que se requieren para poder tener un alimento que sea ideal para condiciones de agricultura oceánica. SIVA con seguimiento sanitario y Marine Farm, que es quien nos permite llevar un escalamiento productivo o real. En este caso dice precomercial, pero es poder probar realmente con condiciones que la industria hoy utiliza todos los otros ejecutores vinculados. Balbuch, que liderado por Walter Buchmann, siempre ha tenido interés en el desarrollo de sus productos. Ellos mismos con sus medios en varios aspectos. Luego vamos a ver en detalle algunos de los proyectos que ellos han desarrollado a posterior. Tenemos Aquarop, que también es una empresa sumamente interesante, que ellos partieron teniendo la representación de los Rob Deep Trekker de origen canadiense, pero en algún momento se dieron cuenta que ya tenían tal expertise que eran capaces, y hoy día están no solamente produciendo los Rob, sino que están generando software de navegación, están trabajando con inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes para, por ejemplo, autónomo que pueda, y varias otras cosas. Este es un ejemplo de que se puede producir que ha caminado a paso fuerte. Tenemos a ST, que es un proveedor de comunicaciones, que también hoy en día, como parte de los proyectos del consorcio, está desarrollando soluciones de domótica a distancia, con encriptamiento y encapsulado de información para poder llevarlo a una plataforma basada en tierra y poder tener el monitoreo y el control del centro vehículo de manera totalmente remota sin involucrar la humana en el centro. Y Scale, que es son los herederos de Steinvik, de origen es una multinacional, ellos tienen producción en Vietnam, Chile y Noruega, tienen bastante capacidades bastante interesantes, y lo que ellos han hecho también en el desarrollo actual también es muy bueno. También lo vamos a comentar un poco a posterior. Dentro de todo esto, este pincelazo de quienes participan activamente en el consorcio, vamos a hablar un poco qué se ha estado desarrollando y qué ya está en prueba. Por ejemplo, una cosa es el prototipaje digital. Como bien lo hice a mi cargo, gerente de investigación y desarrollo, una de mis labores es hacer que los co-ejecutores generen el proceso de investigación y desarrollo y que se quede con know-how. No que sea solamente un ejercicio de prueba y error, sino que efectivamente ellos hagan análisis, ocupen las herramientas que hoy existen, ya sea sistemas numéricos o experimentales, para poder ellos validar y ampliar sus propios desarrollos. Una vez que pasa el prototipaje digital, evidentemente estos son solo modelos. Siempre hay que pensar que son solo modelos y el modelo es tan bueno como su modelador. Siempre hay que tener una etapa que posterior evalúe si lo que se modeló funciona de manera real.
Y en este caso, el coejecutor Balbuch es uno de los que en la industria hace bastante tiempo ha intentado llevar este proceso de investigación y desarrollo a la práctica en sus productos. Aquí podemos ver la prueba de unos cabezales que previamente fueron modelados y optimizados, y se revisa si efectivamente las variaciones de diseño han afectado, es decir, el producto final cumple la predicción del modelo numérico. Llegando a sistemas ya patentados y como producto mínimo viable. Esto también es bastante interesante, que es la variación geométrica de sistemas de fondeo para aumentar su efectividad. Ahí está la comparación entre un muerto básico de gravedad versus muertos con una variación geométrica que en cuanto a costo obviamente son más baratos, ¿no? Y que pueden tener rendimientos tan importantes como lo que se podría hacer un ancla, que es el sistema más efectivo. También, obviamente, Balbuch ha intentado rescatar toda la información que existe de la industria de la industria offshore del petróleo y gas, y adaptarlo a nuestra realidad, porque lamentablemente, es decir, solo el hecho de capacidades de astillero como para producir grandes plataformas en Chile son bastante limitadas. Nosotros no tenemos una base industrial sólida. Entonces nosotros tenemos que lograr lo que se hace hoy en día, porque hemos llegado a estas jaulas que vamos a terminar mostrando, es debido a quien tenemos estas capacidades. Este es el otro, aquí hay un pequeño video que muestra un poco lo que es el concepto de domótica. Tener varios sensores de manera remota que puedan controlar y tengan una visión real del centro a distancia. O sea, se toman varios datos que tú los pones en un sensor que tú consideras que son importantes y los envías a una central donde se está operando, y obviamente los requerimientos de personas en el lugar son mucho menores. Como bien les comentaba, AquaRob lleva dentro del consorcio y los proyectos de servicios para generar tecnologías para acuicultura oceánica. Ellos están desarrollando software de navegación para su ROC, sistemas de traqueo y posicionamiento dentro de la jaula. Ellos consideran que finalmente la armazón no es tan importante como el cerebro del aparato. Y es en esos lugares donde ellos han puesto todos los esfuerzos para que la navegación sea más efectiva y finalmente el aparato en sí sea más eficiente. También es la única empresa chilena que está desarrollando un lavador de redes, pero con tecnología totalmente nacional. Después, la parte de Chile de Scale ha tomado un desafío bastante importante, que es el desarrollo de alimentadores que sean viables en zonas de alta exposición. Es así como ellos, una de las cosas que no se había hecho, es un modelamiento y predicción de la dispersión de los alimentadores actuales y de los que ellos han podido proyectar y que efectivamente no les afecte, por ejemplo, el tema de la excitación por ola. También están haciendo mediciones de qué tan efectivos son sus equipos para minimizar el fino partido del alimento, que es un alimento que finalmente se desperdicia. Todo lo que se desgrane del pellet de alimentación finalmente es alimento perdido, y un 60% del costo productivo de la industria agrícola es salmón.
decir, perdón, es alimento. Después, como les había comentado, hay también un esfuerzo con Screding y la Universidad Austral para aislar las características que se requieren en torno al pellet de alimento para llevarlos a una condición, para llevarlos a una producción oceánica. Aquí hay varios aspectos. Lo que nosotros vemos hoy en día de transporte de pellet, el maxisaco, obviamente va a ser totalmente inviable. Y es muy probable que tendremos embarcaciones del tipo que vemos en la imagen, donde se transportan pellet de manera de granel, con tornillos y sistemas automatizados. Tenemos armados de prototipos efectivos. Ahí ustedes pueden ver en la imagen de la derecha la diferencia entre un prototipo de una jaula articulada para zonas de alta exposición que tiene 80 por 80 metros. Esto también está pensado para que en tamaño de escala la productividad y la producción del salmón sea mejorada, ya que hay menos interferencia de redes entre ellos, entre tener cuatro cuadrículas a pasar a tener una sola con solamente una red perimetral. Esto está hecho, se ha probado, está en desarrollo. Gracias a la concesión de Marine Farm, en un lugar bastante expuesto, que es el Golfo Corcovado, de hecho el centro se llama Corcovado, se pudieron colocar dos de estos prototipos de escala real para poder ver si las predicciones que se habían hecho y la respuesta de las jaulas había sido satisfactoria. De eso se aprendió bastante de este proceso, donde uno de los temas más relevantes fue el tema de la corriente, donde se llegaron a registrar en algunos casos hasta tres nudos y medio de corriente. En ese sentido, el sistema propuesto por Balbuch soportó bastante bien. Si bien hay otras cosas que todavía hay que mejorar, obviamente Balbuch está en una etapa de desarrollo para lograr que la tecnología que hoy día se ocupa, poder llevarla a zonas de mayor exposición. Y bueno, también otro punto bastante importante que tenemos como consorcio es el apoyo a la autoridad. ¿Cómo nosotros apoyamos a la autoridad? Participando en un subconsejo de regulación y fiscalización, donde están involucrados la Subsecretaría de Pesca, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, a través de la Armada de Chile, y Senapesca. Dentro de este apoyo, nosotros tenemos un proyecto que es generar insumos para que se pueda generar una regulación de agricultura en zonas de alta energía u oceánica. Para esto nosotros estamos comenzando una guía práctica de diseño e ingeniería aplicada a la infraestructura y logística de la agricultura oceánica. ¿Cuál es la idea? Es finalmente dar directrices que la autoridad pueda utilizar y donde nosotros podamos tener aporte de personas con amplio conocimiento, o ya sea de la academia como de la industria, donde podamos generar insumos que la autoridad puede utilizar y que logre generar un marco regulatorio que finalmente sirve para todos. Porque sirve tanto para inversores, sirve para el medio ambiente, sirve para que la sociedad no sea crítica de la actividad. Si tú tienes una cancha bien rayada, obviamente la actividad en todo sentido es mucho más fácil. En este aspecto nosotros hemos comenzado a hacer una caracterización de metodologías para obtención de las variables ambientales, como son poder generar mediciones en un plazo, poder generar predicciones y poder aislar cuáles son los valores extremos de referencia para por ejemplo, poder hacer un mapa de cuáles son la categorización o requerimientos estructurales que tendría que tener
cada infraestructura dependiendo de la zona en que se implemente. También hay una caracterización de los tipos de sistemas, donde reconocemos sistemas rígidos, semirrígidos y flexibles. Los primeros son también las jaulas grandes que estamos viendo de desarrollo principalmente por las empresas noruegas. Nosotros lo más probable es que migremos a un sistema semirrígido, más que nada a no ser que definitivamente importemos estas estructuras, el desarrollo que necesitamos para generar estructuras de estas dimensiones, lamentablemente no existe, habría que generarla. Y flexible es una de las opciones que ha tomado Noruega principalmente para sus zonas expuestas cercanas a canales, que acá también, curiosamente, yo digo con cariño que somos metaleros. A la gente se ha instalado este concepto de la jaula metálica, así que es muy probable que la migración de tecnología sea en ese sentido. También tenemos que se va a tener que fiscalizar y regular los tipos de redes, de las que podemos conocer sintéticas o metálicas. Los tipos de fondeo, pueden ser monofondeo, multifondeo, que es el que hoy día utilizamos, o definitivamente en el caso de la acuicultura oceánica offshore, de libre navegación. Aquí hay un ejemplo que también es una iniciativa totalmente tecnología nacional, que es el ARCA, que está también desarrollada, no está vinculada a ninguno de los dos consorcios, pero también es interesante ver que hay ventanas y espacios para la innovación hecha en Chile. Tenemos que dentro de esta guía vamos a reestructurar a través de métodos numéricos y de igual manera con temas de con modelos para poder predecir y caracterizar la estructura. Y bueno, como trabajo futuro del consorcio, además de estar apoyando de manera a todos nuestros coejecutores, nosotros mantenemos un reconocimiento oceánico, vemos las formas como podemos validar las hipótesis que están planteadas, empezar a generar investigación. Que no solo nos quedemos con ir a comprar tecnología a Noruega, porque Noruega lo está haciendo. No solamente digamos, bueno, sí, la barrera es Kawasaki, oportunidad de desarrollo o tecnológico del país. Esto también nos permite tener una vinculación con capital humano avanzado, poder traer talento a la industria que nos puedan aportar y ayudar a seguir desarrollándola. Obviamente, dentro de las riquezas que genera la tecnología es el desarrollo de propiedad intelectual para después poder hacer transferencia tecnológica. Es decir, el sueño sería poder nosotros venderle tecnología a los noruegos y no que los noruegos nos vendan. El trabajo que tenemos que estar haciendo constantemente es el antenaje tecnológico, viendo qué es lo que está pasando alrededor del mundo. No repetir lo resuelto y de mucho mejor manera, no invertir recursos en eso, sino irse a los problemas que realmente no tienen solución. Bueno, y eso ha sido mi presentación, que a cualquier consulta que tengan respecto al consorcio. Y de antemano, muchas gracias. Bueno, hubo algunos problemas con la conexión, le pedimos las disculpas pertinentes del caso y agradecemos también la charla del ingeniero naval Javier Benard. Para finalizar, invitamos al doctor Iker Uriarte, director del Diplomado en Recirculación para la Acuicultura y académico del Instituto de Acuicultura UACH, sede de Puerto Montt, que nos hablará sobre el sistema RAS y su aporte a la acuicultura en el país.
Hola, ¿se escucha bien? Buenas tardes. Se escucha bien, sí. De repente tengo desconexión, así que me van a disculpar. Bueno, a ver, nosotros partimos con esta idea, producto de que una de las empresas se acercó al Instituto de Acuicultura y nos propuso este desafío. El desafío es precisamente hacer un diplomado en recirculación acuícola, considerando que necesitaban gente capacitada, gente con una experiencia suficiente para poder abordar los problemas que iban surgiendo, porque actualmente, ya les voy a mostrar, hay una tendencia hacia los sistemas RAS, y eso va a un aumento, pero vertiginoso, yo diría un 20% anual. Entonces, eso significa que la universidad tiene como función, como misión, entre otras cosas, la capacitación. Es como una misión que tiene la universidad. Bueno, yo pertenezco al INLARDI, soy cargo del núcleo INLARDI, que tiene que ver más bien con los temas asociados con la arvicultura, con la producción de los primeros estados, digamos, de desarrollo de distintas especies. Y esto está asociado a un trabajo, a un equipo multidisciplinario que involucra tres facultades de la Universidad Austral, y bueno, hemos realizado algunas cosas. Pero bueno, el tema que me convoca ahora es bien general lo que yo traje, porque me dijeron que tenía 10 minutos, y esos 10 minutos no sé cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, el sistema de recirculación acuícola hay que definirlo, se define como un sistema acuícola que tiene una tasa de recambio de agua, digamos, del 10% o menos del total del volumen de agua. Eso es muy importante. Ahora, el desarrollo de la cultura RAS implica una vinculación en desarrollo tecnológico y científico, desde el punto de vista de que lo que se busca es que el sistema RAS sea cada vez más eficiente económica y sanitariamente. La idea, digamos, en estos tipos de sistemas es el tratamiento del agua, donde se usan desnitrificantes, tecnología de desplazamiento lodo, tratamiento de ozono, ultravioleta, control de microalga y control de parámetros ambientales, como por ejemplo el oxígeno disuelto, dióxido de carbono, amoníaco, nitrato, pH, salinidad, sólido en suspensión. Todo esto orientado a reducir las tasas de recambio de agua, creando sistemas RAS intensivos. Ahora ya se están buscando los sistemas intensivos que involucran grandes volúmenes. Bueno, ¿cuáles son las oportunidades? Principalmente hay una gran demanda de productos acuícolas. La población mundial actualmente alcanza los 7.700 millones de personas, está creciendo en forma exponencial. Y a esta tendencia debiéramos llegar a 9.700 millones en el 2050. En 30 años más, van a aumentar a 2.000 millones más la población mundial. Y eso significa, obviamente, producción de proteína, entre otros temas. También hay una preferencia de los consumidores que están cambiando, reemplazando la carne roja por carne blanca. Mayor grado de rentabilidad en todas las actividades económicas, políticas gubernamentales que están apoyando este tipo de iniciativas. Y también hay riesgos, como en todas las cosas. Hay escaso o insuficiente conocimiento del control y tratamiento de enfermedades, por ejemplo, la acuicultura, que eso tiene que ir a la par con esto, con lo que vaya surgiendo, digamos, a través del tipo de cultivos intensivos. Hay un mercado interno también que asociado, digamos, con productos asiáticos, es una gran competencia, ellos presentan innovaciones importantes en el desarrollo tecnológico, y mayores costos debido a implementación, restricciones sanitarias, laborales, etc. Hay dificultades para la comercialización, para la producción y comercialización de especies cultivadas. Entonces, son posibles oportunidades y posibles riesgos que involucra a los sistemas RAS. Haciendo una pequeña revisión, es bastante más larga, pero por lo menos para que ustedes vean, estos RAS, sistemas RAS, vienen de no hace poco tiempo, hace más de 20, 25 años atrás. En Japón se inician los primeros estudios RAS, utilizando a través de un acuario con filtro de circulación para peces de agua dulce y salada. En 1970, científicos europeos estadounidenses adaptaron las tecnologías, utilizándolas para manejar las aguas residuales domésticas, y ahí las aplicaron los RAS, estoy hablando de 1970. Luego viene en 1984, Dinamarca, España y Holanda desarrollaron tecnologías RAS para la producción de anguila. 1995, el crecimiento espectacular de Siemens de Chile fue el segundo producción mundial con 126.000 toneladas de salmón, lo cual es un hito. Y luego en Chile en 1996 se construye el primer prototipo RAS real a nivel mundial, digamos, asociado con la Fundación Chile de Tongoy. En el 2000 se inician los sistemas RAS comerciales para salmones en las Islas Faroe. En el 2001 la primera piscicultura de tecnología RAS que se instala en Chile pertenece a la empresa Salmones Camanchaca. En esa época
fue la salmonicultura más grande del mundo para la producción intensiva de salmón del Atlántico. Generaba 14 millones de smolt de 100 gramos, marcando un hito en la historia de la salmonicultura nacional. Fíjense ustedes que estamos hablando de 100 gramos, para que vayan viendo cómo va a ir aumentando, ¿no es cierto?, el nivel de cultivo en el sistema RAS de los smolt. En Noruega, ya tienen actualmente instalaciones de 13.000 metros cuadrados, usan smolt para otras empresas, con producciones de 8 millones de smolt entre 250 y 600 gramos. Estamos hablando de 2.000 toneladas por año. O sea, de 100 gramos, estamos pasando 250 y 600 gramos en sistema recirculado en RAS. Luego, Dinamarca también, produciendo en 2011 3.000 toneladas de salmón atlántico en sistemas también RAS, Canadá, Estados Unidos, en este caso, este país piensa, digamos, que todo el desarrollo debería ser integrado en los sistemas RAS. Eso significa que están dispuestos, que están por producir, ¿no es cierto?, smolt sobre 500 gramos en 9 unidades de RAS independientes. Las primeras ovas ya ingresaron en junio del 2018. Eso significa que van a completar el ciclo de producción de los salmones en sistemas RAS, ¿no es cierto?, controlados. En Tasmania, en Rusia, en Suiza, en todos estos países ya se está desarrollando en forma significativa estos sistemas RAS, porque también de una serie de ventajas tanto económicas como de rendimientos. Chile fue uno de los países pioneros en la construcción de pisciculturas RAS, ¿no es cierto?, en 2001. Noruega poco más tarde se sumó a la tendencia. Actualmente ya existe un modelo que está ampliamente arraigado en la industria nacional, ¿no es cierto? La tecnología RAS se implementó en la década de los 90 en Chile. Primero fue a nivel experimental, piloto comercial para diversas especies salmonídeas, y ahora se está trabajando también pensando en la diversificación de la agricultura con Turbot, con Avalon Verde, con Ostión del Norte, con Cojinova, con Palometa. En sí, se está proyectando los sistemas RAS, no solamente para especies salmonídeas, también para especies no salmonídeas. En el 2018, hasta este año, el número de sistemas instalados en Chile, de acuerdo con Salmo Chile representa el 95% de la producción nacional total de salmónidos. Contaban con un 14% de sus instalaciones para la producción de smolt con sistemas RAS. 14% es una cantidad realmente importante para esta actividad. Bueno, aquí tenemos en Chile una empresa que está instalada ya en Caldera, la primera planta que está destinada a la engorda de cereola, a la producción, ¿cierto?, de engorda de cereola. Contará con un modelo de sistema de cultivo RAS único en el mundo, el cual incorporará tecnología de última generación. Esto está en Chile, estamos hablando del norte, para una especie diferente a la del salmón, lo que demuestra que la diversificación es la alternativa, ¿no es cierto?, que se debe manejar y no centrarse solamente en una sola especie, como ya ha ocurrido. No obstante, la salmonicultura siempre va a ser un recurso destacado. El cultivo de esta especie, desde las ovas a un pez de tamaño comercial de 5 kilos, estamos hablando de la cereola, la Landi, puede tomar entre 14 a 15 meses en dos sistemas de recirculación, de acuerdo a la gerente comercial de Equinor, Muriel Teixidio. Se espera que los peces crezcan hasta un tamaño de 5 kilos para que a partir del próximo año 2021 comiencen a cosechar 200 toneladas anuales en su inicio, en su principio. Entonces, por tanto, esto ya está, ya se disparó. Esa es la situación. Y porque tiene algunas ventajas. Ya lo comentamos, Chile fue pionero en la construcción de pisciculturas basadas en RAS, Noruega un poco después. La tecnología RAS se implementó, como ya dije, en Chile en estos periodos, me fui para atrás. Ya. Y aquí ustedes van a ver cómo ha ido aumentando el número de pisciculturas con sistemas RAS. Eso lo tomé de Ramón Express. De a partir de 2001, fíjense ustedes cómo ha ido aumentando el uso de RAS. Hasta el 2019, prácticamente un 20% más anual, y el crecimiento sigue aumentando. Por tanto, esto claramente refleja la tendencia de los RAS en Chile. Bueno, y el protagonista acá, de momento, sigue siendo obviamente el salmón, y todos estos son factores que deben considerarse a la hora de estas especies en ambiente confinado, lo cual implica un alto conocimiento de las condiciones fisiológicas, de las condiciones biológicas, de los sistemas hidráulicos, y para eso se debe contar con un equipo multidisciplinario, que es lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos. Esto partió de la idea de una empresa, pero esta empresa tenía experiencia y se juntaron con experiencias de otras empresas. Tenemos gerentes de producción trabajando con profesores en, este,
programa de distintas especies de empresas importantes que existen en Chile y que están trabajando con sistemas de recirculación. Ahí les voy a contar algunos detalles. Bueno, esta es la empresa Piscicultura RAS, que tiene la empresa Salmones Camanchaca, que la hemos visitado. El primer paso que hicimos fue visitar un centro RAS y ellos nos plantearon esta necesidad para que la universidad pudiese hacerse cargo de este diplomado que era necesario, porque faltaba conocimiento, el conocimiento había que buscarlo en los expertos, en los especialistas a nivel nacional. Y también tenemos especialistas que están invitados a nivel internacional. Bueno, el esquema básico que ya ustedes todos lo han visto, ¿no es cierto? Este es un esquema de sistema de recirculación, RAS, que tiene, bueno, los estanques de cultivo, están los sistemas, por ejemplo, el ingreso del agua pasa por filtros mecánicos, filtros de desinfección, de gasificación, aquí tenemos biofiltro, y así todo el sistema se va recirculando con un ingreso de un 10% de agua fresca, ¿no es cierto?, por día, lo que implica que el agua se recircula hasta de tal forma de eliminar todos aquellos compuestos que son tóxicos para animales. Por eso existen una serie de tecnologías, y de acuerdo con lo que me ha informado, realmente cada empresa tiene sus propios métodos, sus propias tecnologías, y eso van a ir mejorando o no en función de los resultados que obtengan, en función de los rendimientos que tenga la empresa. Bueno, también existen sistemas de recirculación experimental. Hay empresas que necesitan evaluar, ¿no es cierto?, el comportamiento de determinados estadios, smolt, y se trabaja a pequeña escala. Pero como digo, esto está creciendo, y seguramente va a seguir aumentando el interés. Por eso que ha habido bastante interés en formar parte de este diplomado. En los primeros años, ¿cierto?, los sistemas RAS se utilizaron la clásica producción, estamos hablando de 150 gramos, y actualmente, como yo les comentaba, fíjense ustedes que están hablando de post-small, de 500 gramos, de medio kilo, en sistemas RAS, en sistemas de recirculación, porque han encontrado que tiene sus ventajas, si funciona. Por ejemplo, aquí hablaban de que si se puede manejar un cierto ejemplar de hasta un kilo, sin grandes complicaciones, ¿por qué no avanzar hacia el peso de cosecha? O sea, no solamente están pensando, no siento, en el transporte de smolt una vez que alcanza los 500 gramos o 300 o 200 gramos, sino que están pensando en cerrar el ciclo en los sistemas RAS. Que eso ya está pasando, no siento, en proyectos, ¿no?, que están planteados en Europa, Asia, América, y están apostando por esta nueva forma de producción. Está cambiando, desde este punto de vista, el enfoque de la acuicultura. No digo que esto vaya a ser toda la acuicultura, porque es un proceso, pero intentando mejorar las prácticas desde el punto de vista de impactar lo menos posible al ambiente, evitar los escapes, entre otras cosas, están pensando que una alternativa, ¿no es cierto?, como dije anteriormente, son los sistemas RAS. Y una proyección futura está en situar las instalaciones productivas cerca del mercado, fíjense ustedes. Es decir, entregar un producto fresco, local y con el menor impacto ambiental posible. Eso está haciendo Estados Unidos y varios otros países que piensan que el sistema debe concentrarse, ¿no es cierto?, en el lugar del mercado. De tal forma que el público reciba el producto en condiciones frescas, o sea, el producto recién cosechado, de tal manera que su calidad, ¿no es cierto?, implique una mejor condición. Bueno, eso. Yo pienso que eso quería mostrarles para que vean que realmente los sistemas RAS se están imponiendo en estos momentos en los principales centros de producción de smolt, por lo menos hasta ahora de salmones. También se está viendo que están apareciendo muchos otros RAS para otras especies no salmonidas y también incluso para invertebrados, para moluscos bivalvos, moluscos gastrópodos, e incluso cefalópodos. Bueno, eso es lo que tenía para contarles. Es una experiencia nueva que tenemos nosotros, el Instituto de Acuicultura. Tomamos con gran desafío, tenemos representantes especialistas de distintas áreas, incluso tenemos ingenieros navales también de la universidad, que abordan principalmente, por ejemplo, el sistema de monitoreo y control, abordan requerimiento y dimensionamiento de equipos, mecánica de fluidos y bombas, transferencia de gases. Esas áreas, esas unidades las están abordando especialistas del área de la ingeniería naval. Por tanto, podemos generar bastantes vinculaciones con la facultad de ciencias en esta área. Eso tenía para comentarle. Gracias.
Agradecemos la charla del doctor Uriarte. Con esta presentación final, invitamos a que nos planteen sus inquietudes por medio de la sección preguntas y respuestas o pedir la palabra en Zoom, así como a plantear sus preguntas en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Vamos a leer algunas preguntas que ya se plantearon a través del chat. Una dirigida al doctor Cristian Cifuentes. Dice, ¿crees que en Chile y las empresas extranjeras que aquí operan están dispuestas a invertir y apuntar a una acuicultura offshore? Bueno, yo creo que la respuesta un poco está en lo que en la presentación de Javier, ¿no? Las empresas tanto nacionales y estas multinacionales que operan hoy en día en Chile son parte de estos consorcios, como en el caso de Scale IQ. Y obviamente es porque yo creo que es el futuro. O sea, en este caso los sistemas que están instalados cerca de la costa ya no hay concesiones, ya no hay espacios donde hacer instalaciones, por lo tanto hay que empezar a buscar otros sitios. De ahí que la industria se ha movido hacia el extremo sur de Chile, ¿no? Llegando a las zonas cercanas a Punta Arenas. Y bueno, como no hay espacio, la alternativa es ir afuera. Y yo creo que sí, yo creo que las empresas están dispuestas a invertir y un poco los consorcios lo demuestran, ¿no? Que esta unión entre las universidades, entre la industria privada, es lo que se necesita para desarrollar entonces esta industria en el país. Hay una consulta de Carlos Feliu también a través del chat de Zoom. Dice, hola Javier, ¿cómo ves en Chile el tema de la conectividad redes para poder pensar a futuro en alimentación a distancia? Sí, bueno, ese es un tema que uno de nuestros coejecutores ha tomado de la mano, AST. Ellos están desarrollando un sistema que tiene un hardware que transmite desde la misma jaula a otro hub en el pontón. Por lo tanto, tú puedes poner en un área totalmente wireless varios sensores entre estos genera en todo el centro genera una red wireless que encripta la información de la manera más liviana posible y se envía vía satélite y se devuelve a un centro de control. Eso se está probando, hoy en día ya hay pruebas satisfactorias con por ejemplo, datos de una base meteorológica. Y ellos generalmente ya lo hacen con lo que es seguridad, que me envían imágenes a la zona, al hub central de información, puede ser la oficina central de la Salmonera, pero la idea es poder tener un panel de control de cada centro salmonero, donde por ejemplo tú puedas ir con un menú o puedas ver, efectivamente el oxígeno está bajando, hay que inyectar oxígeno, efectivamente la tensión en los fondeos ha aumentado, algo está pasando, una condición ambiental que nosotros no teníamos considerada, y poder dar respuesta de manera remota. Perfecto. Así que sí, ¿también? Se trabaja en eso. Y no solo AST, también hay otros actores que también lo están haciendo. También a través de Zoom, Pablo Jost consulta de forma abierta, ¿se visualiza en la agricultura oceánica la participación permanente de personas a bordo como operarios, supervisores, o el objetivo es que la automatización y o supervisión remota será de forma casi exclusiva? Claro, bueno, ahí yo puedo aportar en el tema que todo depende cuál sea la solución. Porque, por ejemplo, en soluciones sumergibles, o nuevamente, como decía Cristian, hay que tener cuidado de que la acuicultura oceánica es más que solamente salmón. Hay desarrollo de microalgas, algas, crustáceos, mitilos, por lo tanto, hay oportunidades en que obviamente tú no vas a necesitar seres humanos arriba, pero en otros casos, como ha sido mostrado en la industria offshore del petróleo y el gas, tú lo necesitas, necesitas un alguien que está ahí, y más allá en las embarcaciones grandes de carácter oceánico, de tráfico mercante oceánico,
Todavía hay, yo creo que tenemos por 20 años más gente a bordo. Pero lo ideal sería no tener gente allá, ya que no son condiciones ideales para ir, obviamente. Por tanto, ojalá fuera así. Pero creo que todavía falta un tiempo para que sea totalmente autónomo. David Sena también, a través de Zoom, consulta, ¿qué nuevas tecnologías se están desarrollando los SEM o sistemas de extracción de mortalidad? Por lo menos nosotros tenemos dentro del coejecutor que está desarrollando un ROC que funcione, que la idea es que con inteligencia artificial haga reconocimiento de salmones que han pasado a ser mortandad, los recupere y los pueda agrupar en una zona donde automáticamente puedan ser procesados hacia una zona de ensilaje. Eso requiere dentro del desarrollo que la capacidad de navegación del ROC sea totalmente autónoma y que el ROC pueda posicionarse dentro del ambiente en que está, que no es tan fácil. Es decir, lograr posicionamiento debajo del agua es mucho más difícil que lograr posicionamiento en superficie, gracias a que en superficie tenemos la posibilidad de los GPS. Hans Stephens, a través de la sección Preguntas y Respuestas de Zoom, consulta al doctor Iker Uriarte. Según el contexto actual en que se desarrolla la salmonicultura del mar y las relaciones que se están implementando en favor de la protección de áreas marinas, ¿cree usted que la engorda en RAS tiene cabida a futuro como para complementar o idealmente reemplazar los sistemas de jaulas, considerando los enormes volúmenes de agua que se requieren para alcanzar los volúmenes actuales? Precisamente hay varios países que están llegando a niveles de a niveles de producción intensivo en RAS. Yo creo que debe ser un complemento, dependiendo del nivel de tonelaje que se requiera. Nada es imposible, en tecnología nada es imposible. Lo que se está viendo es de qué manera estas tecnologías RAS mitigan el impacto que puede tener la salmonicultura o el cultivo de peces en el ambiente natural. ¿De qué forma podría mitigar el impacto en la diversificación, por ejemplo, en la biodiversidad de especies? Y sobre todo, los sistemas RAS tienen otra ventaja que es el manejo de las enfermedades. Y eso también es un punto importante. No solamente eso, también el tema de los escapes, impide los escapes de estas especies, que son carnívoras, ¿no es cierto?, y que pueden provocar grandes alteraciones al ambiente. Entonces, yo no diría que estos en el futuro van a reemplazar en un 100% la producción. Por ejemplo, lo que estaba comentando ante los anteriores panelistas, desde el punto de vista de la acuicultura oceánica. Pero yo creo que va a haber un complemento y si ya se llega a producir un 50 y un 50%, va a ser beneficioso para la biodiversidad, digamos, para mantener, ¿cierto?, controlado lo que es la biodiversidad y el impacto que esto puede significar para la. Para el ecosistema. Eso. Hans Stephens también, a través de la sección Preguntas y Respuestas, consulta al doctor Cifuentes. Se ha visto últimamente que la envergadura de los sistemas de cultivo de salmonidos con las biomasas que contienen no tienen re relación con el riesgo por condiciones ambientales que está variando a merced del cambio climático. ¿Tiene usted una opinión sobre el máximo sostenible y sustentable de un centro de engorda óptimo en relación a su manejo y exposición a los riesgos ambientales? Sí, yo creo que volvemos un poco a lo que comentaba. O sea, el manejo del riesgo hoy día es el principal problema, como yo lo veo, y el riesgo se minimiza en la medida que tú tengas mayor información. Como ustedes saben, hoy día las instalaciones se hacen con mediciones ambientales de muy corto plazo, por lo tanto, me es difícil encontrar estos puntos de extrema carga. Estos temporales muy fuertes, o como lo que pasó en algunos sitios, ¿no? Que hemos tenido estos vientos puelchos, hemos tenido estos desplazamientos de masa desde los cerros. Entonces, en la medida que nosotros tengamos datos de más largo plazo, podemos reducir el error, podemos reducir el factor de incertidumbre, ¿ya? Y claro, en instalaciones en otros países, por ejemplo, tú tienes que hacer mediciones de largo plazo, o sea, tienes que medir durante un año en el mismo sitio
para con eso hacer una proyección de oleaje y de cargas. Eso reduce mucho el riesgo con el cual tú operas. Entonces yo no creo que haya que establecer una limitante en la biomasa que tú tienes dentro. Tú puedes hacer crecer estos sistemas, como estas plataformas que yo les estoy mostrando en Noruega, porque están siendo desarrolladas con los estándares de la industria del petróleo. Veo otra pregunta acá que alguien nos comenta de los reglamentos. Sí, ya hay reglamentos en las casas clasificadoras para estructuras de cultivo oceánico, y básicamente son los mismos reglamentos de clase que tienen las plataformas de petróleo, que están desarrolladas para 25 años y que trabajan con hidrocarburos, y que hemos visto el desastre que puede quedar cuando hay accidentes. Entonces, en la medida de, como decía Javier, nosotros rayemos la cancha de buena manera y sepamos cuáles son las condiciones de cálculo, de diseño, de instalación y operación, mantención de estos sistemas, en realidad yo no veo la necesidad de reducir los volúmenes de producción, sino más bien disminuir el riesgo en el cual estamos trabajando. Melinka Mancilla también consulta a través de la sección Preguntas y Respuestas al doctor Cifuentes. ¿De qué forma se podría obtener información que se necesita para los estudios? ¿Es necesario que esté en la legislación, por ejemplo? Sí, yo creo que hace poco hay una nueva legislación, un nuevo documento de subpesca, en donde se establecen ahora mejoras en el sentido de que se van a tener que tomar datos por un periodo más largo y bajo condiciones diferentes a las que se hace hoy en día. Entonces yo creo que va por eso, o sea, las mediciones ambientales son claves y lamentablemente, en realidad lo que ocurre es que en el mar, en la zona abierta del país, hay modelos numéricos como el que yo les mostré, que predicen muy bien las condiciones de oleaje en función de mediciones de viento. Y eso hay múltiples modelos en todo el mundo. El problema que tenemos en Chile es que estamos operando en la zona de canales, y en la zona de canales es muy complejo poder hacer una predicción de la propagación del oleaje, por ejemplo, de las corrientes producto de la batimetría que tenemos. Por lo tanto, no podemos, en este minuto no tenemos un modelo confiable para hacer eso. Y lo que nos queda es tomar datos in situ para poder saber cómo se están comportando estas cosas. Por ejemplo, lo que decía Javier, tener velocidades de corriente como las que ellos observaron en el sitio, eso es una cosa que yo diría es particular a este país. En Noruega creo que la norma está para 2 nudos, 1 metro por segundo. Y cuando tú ves acá que hay sitios que tienen velocidades de corriente mucho mayores, entonces claramente estamos en una posición diferente y debemos generar datos. Y lamentablemente esos datos no, esas mediciones no van a salir porque las empresas quieran, sino que va a tener que haber una normativa detrás que exija mediciones de largo plazo, que ponga estos estándares mínimos para, de nuevo, lo que caemos antes, la reducción del riesgo. Jesús Eduardo Grandón consulta si existe alguna tecnología para monitorear los desechos orgánicos generados por los salmones y su impacto en el fondo marino. Sí, yo tengo ahí otro proyecto consorcio. Voy a compartir un poco pantalla para que lo vean. Eso que estoy mostrando ahí es un SPI, es un ROC, que la intención es que remotamente toma una foto o con ciertos filtros con los que puede reconocer la presencia de oxígeno, sedimento, y poder llevar cómo está la calidad del fondo y cómo está afectando la jaula o el elemento productivo o acuícola que sea, porque como les decía, nosotros nos centremos en los salmones, y que pueda tomar muestras de fondo y que quede una algún respaldo, una medición, digamos una radiografía del fondo. Esto es más que nada una cuña con un espejo o que saca una fotografía y que se entierra alrededor de 10 centímetros en el fondo marino. Esta es una buena forma de fiscalizar de manera remota, porque tú podrías tener este elemento sin arriesgar a un buzo que se sumerja
y además que tome lo otro es directamente con un escandallo o ir a tomar muestras, pero ir a tomar muestras en la parte central de la jaula es muy difícil, y especialmente moverse con una embarcación también, por lo tanto con un ROV remoto, que también es otro de los, de los desarrollos de Agua ROV, es implementar este sistema de fiscalización remota para poder ver el monitoreo o del perfil de sedimento. Ese es el nombre técnico. Muy bien. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, agradecemos la participación del doctor Cristian Cifuentes, Javier Benart y el doctor Iker Uriarte en la charla Tecnologías en Agricultura, el futuro del sector en Chile. Agradecemos también la participación de quienes nos acompañaron a través de la plataforma Zoom y por medio de nuestra transmisión en vivo en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Para finalizar, queremos agradecer a quienes nos han acompañado en este primer ciclo de charlas de divulgación online sobre ingeniería y sociedad y contarles que a partir del próximo jueves vamos a iniciar el ciclo de seminarios de investigación de posgrado sobre ingeniería y sociedad, donde vamos a continuar divulgando temáticas que enfrentamos como sociedad y el rol de la investigación en ciencia y tecnología. De esta manera, los invitamos a participar el jueves 15 de octubre a las 16 horas con el tema ¿Por qué necesito saber de cuantificación de incertidumbres? Programado junto al Magíster en Ingeniería Mecánica y Materiales de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias a los expositores y a los participantes de esta jornada. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Pedro. Muchas gracias. Gracias.